Alan, mi libro ganador del premio La Edad de Oro en la categoría de teatro, es primero, mi primera obra de teatro dedicada a la literatura infantil y juvenil. Venía de una tradición de escritura dedicada a los adultos. Y descubrir este terreno maravilloso, donde los niños crecen, donde los niños son libres a través de la palabra y de la escena, ha sido mi mayor ganancia a la hora de escribir este libro. No es un secreto que Picuala es uno de los textos que más amo. Y a veces los escritores nos repetimos un poco diciendo lo mismo. Este es el texto que cambió mi vida. Precisamente, aunque sea el lugar común, tengo que decir que Picuala es el texto que cambió mi vida como escritora y también como ser humano. Picuala cuenta la historia de una amistad y cuenta la historia del peso de ser libres. Es la historia también de Alex. Es un niño que se siente atrapado dentro de la piel de una niña y que hace todo lo posible y hasta lo imposible por cambiar el mundo a su alrededor, por cambiar a sus amigos, por cambiar a su familia y de paso cambiar el mismo para encontrar la identidad que realmente quiere. Es también la historia de Mariana, una amiga que Alex encuentra en este camino hermoso de la vida y de las picualas, que son los testigos de esta historia. Y hablar un poco así de este libro también me lleva a hacer mi recuento como autora del catálogo editorial de Gente Nueva. Tengo el gusto de serlo desde hace más de una década. Soy una autora muy joven y puedo decir que en esta editorial he encontrado mi casa, he encontrado a mis pares como editores y he recorrido un hermosísimo camino que me ha permitido cada vez más crecer y crecer. Esa es la, creo que la llave, si se puede decir de alguna manera, para que un escritor se vaya también descubriendo a sí mismo. Y si me pregunta cuáles son las claves que podrían encontrarse, o que yo podría encontrar de cuál es mi camino de la escritura infantil y juvenil, yo diría que la libertad. La literatura infantil y juvenil no debe ser una literatura coaccionada. No debemos los autores pensar cómo los niños quieren que escriban, sino escribir con total libertad, escribir sin prejuicios, escribir sin manchas, escribir sin omisiones, escribir solo para que el niño nos encuentre entre las páginas de un libro y sienta, si es posible, que una palabra, que un verso, que una estrofa o que un personaje comparte y acompaña su vida. Si logramos esto como escritores, yo creo que todo lo demás, todo el otro pacto va a estar de alguna manera resuelto. De esta forma, siempre digo que la escritura para niños es una escritura de la libertad y de la esperanza. Que incluso cuando escribimos los eventos más desesperanzadores, los eventos que rompen más el alma o que la fragmentan, siempre existe ese rayito de luz, ese rayito de esperanza, esa luz al final del camino, que puede ser incluso la misma literatura, para que los niños sepan que el mundo merece ser cambiado y que merece ser cambiado por ellos.